cantas, cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. Somewhere in the world, a woman dies during or as a result of the complications of pregnancy or childbirth. Every minute of every day. Of the more than 580,000 maternal deaths which occur each year, 90% take place in developing countries. The majority of women still deliver their babies at home, attended by a midwife or family members. And although maternal death is uncommon, the social and economic cost of these deaths to their families and communities is enormous. Most maternal deaths are due to the delay in receiving skilled hospital obstetrical care. 80% of rural women live in remote communities, more than 5 kilometers from a hospital. Because of the lack of a vehicle and poor roads, walking for many hours is often the main mode of transportation, even for women in labor. For women with high-risk pregnancies, it is essential to be close to the hospital for their last weeks of pregnancy. The lack of skilled care is most threatening during childbirth and the days immediately afterwards, when sudden, life-threatening complications are most likely to arise. High risk includes a history of miscarriage or stillbirths, needing a cesarean section, high blood pressure, very young or older women, those expecting their first delivery, and women with many previous births. Some countries have opened maternal waiting homes near a hospital with obstetric facilities where high-risk women can stay during the final weeks of their pregnancy. One home is the Casa Materna in Matagalpa, Nicaragua, which serves women who live in the surrounding countryside. Most of these remote mountainous communities have no potable water, sewage, electricity, or health centers. Since it opened in 1991, over 6,000 high-risk women have come to the CASA. When a woman goes into labor, it is only a 5-minute ride to the regional hospital in the CASA's ambulance. Funded by foreign donations and with a Nicaraguan staff, women are referred to the CASA by health workers, midwives, community outreach, and most of all, word of mouth from women who've had their babies at the CASA. Beside the important health benefits, the CASA is a project in which women work together in positions of leadership and decision-making. For most of the women, it is the first time they've ever been away from their children and families, and the prospect of delivering their baby in the hospital can be frightening. The staff and the other women help to make them feel safe and comfortable. Families are welcome to visit, although many live too far away. When a woman arrives at the CASA, the nurse takes her medical history, checks her blood pressure and the fetal heartbeat, and determines how advanced her pregnancy is. The doctor visits the CASA several times a week. No sé por qué tampoco va abriendo el cuello hasta que ya esté. ¿No ha echado agua? Pues no ha echado. ¿Ah? Es que andaba con... Pero se chorreó. O sea, pues tienen problemas las mujeres si no avisa. Si echa agua, usted ahí nomás y todo lo viene a avisar. A cualquiera, a la Miriam, a Doña Gladys, a Felicia, a cualquiera nos puede decir que ha hecho agua. Bueno. Y ya cuando ya esté con los olores más seguido, entonces los avisa también. ¿El tipo de día mejor que me viniera para acá o para el hospital? Para Jucuapita. Jucuapita. Sí.
No, si le viene cada mes su regla, ¿verdad? Mensual. Ah, sí, mensual. Mensual. Cuando tiene relaciones le duele. No. Pesa 60 kilos. Para ver, ¿verdad? La posición que tiene el niño. Y aquí comprobamos de una vez para ver si la cabeza está aquí. Y hay atención de la cabeza. Pero su niño está bien, oiga. Si un niño presenta más o menos de 120, entonces ya el niño está entrando. Su presión está bien, ¿verdad? Tiene 110, 70, está entre los límites normales. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, yo trabajo en la casa materna. La casa materna se inició en el 92. La casa materna cuenta con 22 camas, pero debido a la demanda que tiene la casa, hasta 8 años de su fundación, no ajustamos con las camas. Tenemos que acostar las mujeres en el piso. Las mujeres vienen de la zona rural. Son mujeres pobres, de lugares alejados. Siempre con un alto riesgo obstétrico. Le decimos alto riesgo obstétrico a la mujer que trae su niño, como decimos, transversos, cuando son gemelos, cuando son niñas de 13 a 14 años o señora de 38 a 50 años. Riesgo para nosotros pues no es solo tener una enfermedad, sino la lejanía, incluimos la lejanía, las zonas alejadas, la mala alimentación de ellas, su desnutrición y el analfabetismo, que siempre son pocas las que vienen a casa materna que saben leer y escribir. No han tenido tal vez ningún grado en escuelas. Porque antes de que existiera la casa materna, las mujeres venían del campo al hospital. En el hospital le hacían una valoración y tal vez en la valoración le faltaba unos 2 o 3 días para nacer su niño. Las regresaban a sus comunidades porque ellas no tenían dónde quedarse. Pero ahora que está la casa materna ya no sucede eso. Si viene al hospital y le falta, pues la remiten a casa materna. Ellas vienen por medio de las parteras. Las parteras envían mujeres a la casa materna, los brigadistas de salud, los centros de salud y especialmente de la mujer que ya va pasando por la casa materna. La mujer es un buen aporte en la comunidad después que llega de la casa materna. Se va con una vista diferente de lo que es la casa materna. Llega donde su compañera vecina que está embarazada y le explica lo que es la casa materna. En octubre ajustamos 8 años de estar funcionando, de estar abierta la casa materna. En estos 7 años y medio han pasado 4.600 mujeres. De estas 4.600 mujeres, ya revisando sus expedientes, yo creo que la tercera parte de estas mujeres hubiera muerto en el campo. Y las mujeres, al llegar a la casa materna, no pagan ni un real. El servicio es gratuito, pero ellas dan una cooperación de alguna cosita que ellas cosechan en sus casas. Por ejemplo, un gajo de banano, una libra de frijoles, una de arroz, que es un poquito lo que ellas ayudan, pero les gusta a ellas ayudar a la casa materna. El personal de la casa materna son 9 personas. Son 2 conductores que sirven también para cuidar de noche. Y tenemos la administradora, una capacitadora que es la que da talleres en el campo a parteras y brigadistas de salud.
tenemos la enfermera auxiliar que trabaja allí en el consultorio. Tenemos a la doctora Maura Mairena, que es una especialista ginecóloga. Tenemos a Miriam, que es la que recepciona a las mujeres cuando entran. Doña Chila, que es la partera. Y Jerónima, yo que trabajo allí también. Yo, más que todo, hay veces me tocan las reuniones que tengo que viajar a Managua, hacer coordinaciones con los centros de salud, con algunos organismos. Nosotros sabemos lo que hemos sufrido para llegar hasta donde estamos. Y no hemos permitido que la casa se cierre a pesar de tantas dificultades que hemos tenido, porque nos ha costado mucho, sí, mantener abierta esa casa, porque sabemos lo que es, lo necesario que es aquí en esta ciudad. Women gather in the large common room for discussions on nutrition, breastfeeding, maternal and infant health, and family planning options, including sterilization. Porque ahora se cura el ombligo con un alcohol, ¿verdad? Entonces, si ustedes ahorita no lo tienen, pues procuren en su casa mientras, porque algunas se van prontito, ¿verdad? Y no van a botar el ombligo. Están leyendo, ¿verdad? Sí. Solo con verlo puede decir qué significa, ¿verdad? O ver, porque mirando uno puede aprender. Los niños a veces se dejan ahí y se mosquean. Y entonces iba el microbio en la pacha y eso se le transmite al niño. En cambio el pecho no. Claro, el pecho solo es mantener uno aseado y es más higiénico. Pues. Es más higiénico. ¿Están de acuerdo? ¿Ustedes creen que es verdad lo que dicen? Sí, sí, cierto, ¿verdad? Tenemos que gastar, ¿verdad? Y si le damos atol al niño, pues prácticamente nos va a enfermar porque el atol no es un alimento para el niño, ¿verdad? Okay. Conveniente es decirnos dar el pecho. Third midwife comes to the casa in the afternoon and spends time chatting with the women and checking the position. Esta niña tiene 16 años, es su primer bebé y es de un lugar de San Isidro que le dicen La Sidra y ya tiene varios días estar aquí y no le dieron cita porque es muy incómoda la salida de su casa. Y por eso está ella con estos días aquí. Son 16 años los que tiene ella. Va a ser parto normal. Está bien tranquilita ella. Ya está hallada con nosotros. Ya ella está, ya quiere irse para su casa. Dice, pero tiene que esperarse un poquito. ¿Eh? ¿No te ha dado dolor? Nada. Ya está comenzando con unos dolorcitos, pero su niño está normal, normal está, y ahora sí ya ella ya está próxima, ya el niño ya se le siente para bajito. Está bien. The CASA's community outreach and education includes workshops for midwives from the rural communities. ¿Quién tiene la idea de ahí con el cuidado? Normal.
Qué bonito. ¿Es hembra o varón? Varón. Ah. Rosa Linda y su varón. Ah. Ya se le olvidó que existe. ¿Cuánto? Seis soles. Vamos, mañana nos vamos. Y es bien gatita. ¿Así dicen? Ella es bien Pero ellos así, ustedes tienen ojos. A ver la próxima visita. Y vamos a venir a ver. Ajá. Nos vemos hoy. Adiós. Nos vemos hoy. Adiós. Que la haya bien. Bueno. Casa Materna, like many maternal waiting homes around the world, has saved the lives of many Nicaraguan women and children. But it is only a fragile link in a healthcare system that does not meet Nicaraguans' needs. Governments must allocate more money for programs to reduce maternal death, since most causes are preventable. Improve reproductive health services, and promote women's health and well-being, especially during pregnancy and childbirth. Then the social and economic benefits of healthy women will contribute to the overall well-being of a country. However, many countries like Nicaragua have had to reduce their health budgets in response to the external debt crisis and the implementation of structural adjustment programs imposed by the IMF and the World Bank. In 1997, the Nicaraguan Ministry of Health budget was $20 per person. For the year 2000, it is $11.
Los pajarillos cantan, la luna ya.